Buenas tardes, don Alfonso. ¿Cómo está, niño Carlos? Aquí, trabajando. Qué bien, qué bien. Uh-huh. ¿Y usted para dónde va? Yo voy para el pueblo. Ah, para el pueblo. Bien. Yo tenía algo por decirte. Tú no sabes nada de Leoncio. No, no sé nada de él. Pues yo quiero contarle algo. Bueno, Alfonso, dígame nomás. Venga, venga. Bien, Carlos. ¿Tú te acuerdas esa vez de Leoncio que estaba allá botadita en ese árbol grande, picadito los moscos, todo eso? Claro, don Alfonso, sí me acuerdo de su hermano Leoncio. Estaba ahí tirado en ese árbol grande y me di cuenta que él no quiso venir. Y él no quiso porque había mosquito, le picaba, pobrecito, Leoncio. ¿Se acuerda cuando le vine a avisar yo mismo, don Alfonso? Claro que me acuerdo. Sí. Te cuento que desde ahí Leoncio comenzó a sentirse mal, comenzó a extrañar a mamita. Verás, Carlos, lo que te quiero decir es que Leoncio se fue de la casa. Comenzó a acordarse de mamita y ya no obedecía. Ya, don Alfonso, no se preocupe, su hermano Leoncio. Leoncio era buena persona, mi amigo. Verás, Alfonso, cuando vaya y vuelva el trabajo, me quedé en su casa un rato, acompañarlo. Sí, don Alfonso. Gracias, Carlos. Señora Berta, aquí, ya voy llegando. Verá, señora Berta, yo quería hablarle sobre Leoncio. Él me contó que usted le había llevado a Durán en tren. Y que él tuvo mucho miedo, porque dice que el tren se le movía de aquí, de al lado y de al lado, y tenía mucho miedo. Pero después, él me dio una sonrisita y señal que le había gustado, porque dice que de ahí de la ventana él veía los caballos, las vacas,
los árboles. Sí, Alfonso. Yo llevé a Leoncia Durán en tren. Y luego nos fuimos río arriba en una canoa. Allá yo tengo un familiar. La verdad que Leoncio y yo hemos pasado mucho tiempo juntos. Y ahora que se ha ido, lo recuerdo mucho y no sé qué hacer. Alfonso, pero por favor entiende. Tú sabes cómo es Leoncio. Tú estás en tu trabajo, ¿verdad? ¿Y a él? ¿Quién lo cuida a él? El río es peligroso para él, Alfonso. Yo estoy de acuerdo que él se haya ido a vivir con tu mamá. Pero entienda que Leoncio y yo, desde muy pequeño, nos hemos criado, los dos hemos trabajado, hemos estado juntos siempre. Y ahora que ya no está él aquí, yo no sé qué hacer. Me encuentro triste. Alfonso, ¿ya? Tranquilo, ¿sí? Usted es un varón, un hombre. Usted tiene que saber afrontar la situación, ¿sí? Todo es por el bien de Leoncio. Entienda, por favor, ¿sí? Tranquilo, ¿ya? Tranquilo, sí. ¡Don Alfonso! ¡Don Alfonso! Acá estoy, Carlos, arriba. ¿Tendrá fiebre? No. Okay. Alfonso, ¿no tendrá algún dolor? La cabeza me duele. Tómese, con esto se va a aliviar. Que Dios lo escuche y se sane. Tome esta tacita de café. Y eso le va a aliviar. Tranquilo, don Alfonso. Verá que algún día su hermano Leoncio vendrá. Y usted se va a poner contento, alegre. Así es la vida, don Alfonso. Carlos, mira, yo te agradezco por esas palabras bonitas que tú me das. Pero yo sé que mi hermano Leoncio, ya él se va a enseñar por allá en la ciudad. Lo van a vestir bonito. Se va a enseñar. La vida aquí en el campo es dura y hay que trabajar todos los días. Yo sé que no volverá, pero yo te agradezco por la comidita que usted hizo. Pero pienso que ya es tarde para que usted se vaya a su casa. Tranquilo, don Alfonso. Tranquilo. Ya. Chao, Carlos. Chao, don Alfonso. Gracias. Ya.
don Alfonso, buenos días, ¿cómo está? ¿Qué hay, Carlos? Así lo quiero ver contento, alegre. Créame que me siento feliz. Bueno, te cuento que ya han pasado mucho tiempo y ya me estoy acostumbrando a trabajar solo, a vivir solo. ¿Qué más hay que hacer, hermano? Bueno, se me hace tarde. Bien, chao, chao. Ah, don Alfonso, más tarde voy para su casa a acompañarlo un rato. Ah, ya. Bien, Carlos, gracias. Lo espero. Don Alfonso. ¿Sí? Venga para que tome un cafecito con galleta. Tome, don Alfonso, por si quema. Don Alfonso. ¿Me va a preparar algo para que coma? No, no, Carlos, ya, suficiente. Ya me ha ayudado bastante, ¿no? No, no, le voy a preparar, le voy a preparar. Para que coman. Bueno. Aquí hay leña para preparar. Bueno. Aquí hay café, azúcar, sal. Bueno, aquí vamos a prepararle. A lavar los platos. ¿Dónde estará la casita de mi hijo, Dios mío? ¿Qué distancia estará? Oh no, allá hay una casita. ¿Será esa la casita de mi hijo? Oh no, no puede ser. No, sí, sí puede ser. Sigo adelante, voy a seguir. Voy a dar con mi hijo la casita. Oh, qué cansada, Dios mío. No, 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 ojalá, señor. ¡Mijo! ¡Alfoncito! ¡A los tiempos que te vengo a ver! ¡Mamá! Mi mami. Mi hijo. Mijito, que a los tiempos te vengo a ver. Mamita. Te extrañaba bastante, mamá. Estoy alegre, Diosito. Gracias, Señor. Y gracias, mamá, por venir a verme. Te quiero, mamá.